Hoy voy a tejer este hermoso sisa en punto bobo, espero les guste, es muy bonito. Esto queda el cuellito más abajo y la espaldita más arriba, como tiene que ser en realidad. Ya, comencemos, es muy bonito, espero les guste. Esto es la lana que vamos a usar, Silvia Chalaquita, para este tipo de sisas. Pueden usar la lana que ustedes mejores prefieran, es una delgadita y aguja de 3.5, que es esta. Aquí pueden aumentar más puntos en la espalda o manga si quieren una talla más grande. Voy a hacer una talla para 2 años a 3 años. Espero les guste. Y estoy haciendo en punto bobo. Pueden hacerlo en punto elástico también. Ahora sí, comencemos. Está bien, vamos a hacer una mini muestra para el inicio nada más. Luego sí vamos a hacerlo en el grande. Vamos a continuar. Hacemos como una E para las que no saben montar puntos o quieren aprender esta forma, como una E corrediza, meten sus dos deditos y jalan. Ya, esto va a contar como nuestro primer punto de borde. Montamos nuestros, esto es un punto de borde, acá comienzan con sus 73 puntos, ¿no? Ya les dije, 75 puntos en total van a montar. Meten sus dos deditos, agarran las dos lanitas con estos deditos, pasan por aquí y así, 1, 2 y así, ¿ve? De nuevo, si es que meten sus dos deditos, pasan por aquí y por aquí, 3, 4 y 5, más aquí, imaginen que estos 5 son los 73 puntos, más un punto de borde. Solo le estoy haciendo una pruebita chiquita para que miren cómo se teje el punto bobo o Santa Clara. Amarran su labor para que no se zafe. Acá, hilera número 1, van a ser de la siguiente forma. Hilera 1, pasan un punto de borde sin tejer. Comienzan el motivo con 73 puntos al revés. 73 puntos al revés. ¿Ya? Imaginen que estos 5 puntitos que estamos haciendo acá son los 73 puntos. Terminamos los 73 puntos, tejemos el último punto de borde al revés. Hilera número 2. Hilera 2, pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el motivo con 73 puntos al revés. 73 puntos al revés. El punto bobo consiste en que todas las hileras tejes al revés. No importa si estás en hilera par o impar, tejes al revés. Aquí terminamos el último punto de borde al revés. Así. Hilera número 2. Pasan un punto de borde sin tejer. Tejen, disculpe, 73 puntos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Son los 73 puntos supuestamente, ¿ya? Esta es la hilera número 3, ¿ya? 1, 2 y 3. El último punto de borde al revés. Para que no se confundan, para cuando miran esta pitita acá abajo, acá, es porque están comenzando una hilera impar. Si miran la pita por acá, acá, este lado, es porque van a comenzar, ¿ve? Volteamos, ¿ya? Hilera 4. Esta pita se pasa acá, es porque estamos comenzando una hilera par, ¿ya? Hilera 4, pasan un punto de borde sin tejer, 73 puntos al revés, 73, ¿ah? El último punto de borde al revés. Voltean su labor. Acá, hilera número 5, pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el motivo con 73 puntos al revés. 73. Hilera 5. 1, 2 y así, 73 puntos. El último punto de borde al revés. Voltean de nuevo su labor. Hilera número
6, disculpen, hilera número 6, pasan un punto de borde sin tejer, comienzan su motivo con 73 puntos al revés, 73, el último punto de borde, aquí termina los 73 y el último punto de borde al revés. Hilera número 7, hilera 7, pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el motivo con 73 puntos al revés. Y el último punto de borde al revés. Hilera número 8. Acá sí ya estamos con la muestra grande, con la muestra completa. Como les dije, esto pueden cambiar por punto elástico o con lo que ustedes prefieran, ¿ya? Hilera 8, pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el motivo con 61 puntos al revés, 61 nada más. 1, 2, 3, 57, 58, 59, 60 y 61. Acá, para que lo miren, quizás las que ya tienen que sobrar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos. Ya, acá lo que vamos a hacer, vamos a voltear nuestra labor. Así, de esta forma, y vamos a comenzar a tejer, pero ya no esta parte. Lo que queremos hacer, como saben, las demás chompitas así no tienen que ser la parte delantera un poquito más abajo y la parte de la espalda un poquito más arriba en el cuellito, no tiene que ser a la misma altura. Por eso es lo que vamos a hacer este cambio, ya. Hilera número, vamos a contar como la hilera número 9. Acá vamos a hacer ya las sisas, los huequitos, como ustedes mejor prefieran. Ya comenzamos con un punto de borde, un punto de borde, y aquí hacemos las sisas de esta forma. Lo voy a contar por separado, las sisas lo voy a contar por separado, y lo que es para el delantero, espalda, manga, también por separado, para que puedan variar, ¿no? Las mangas lo puedan aumentar un puntito, así sucesivamente. Ya, pasamos un punto, hilera 9, pasamos un punto sin tejer, que es de borde. Aquí recién empezamos las sisas con una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho. Vamos a hacer 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, disculpen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá comenzamos, este es el delantero. Ahora, no, disculpen, este es de las mangas, ¿ya? Porque el delantero lo hemos separado acá, ¿ya? Esto es para las mangas. Hacemos la segunda sisa, que de nuevo repetimos, una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto al derecho. Aquí para la espalda, 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Aquí de nuevo otra sisa, repetimos una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto al derecho. 9 puntos al derecho que son de la manga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo me confundí, sí, son 6, 7, 8 y 9. Ya, acá hacemos de nuevo otra sisa, haciendo una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto al derecho. Aquí de nuevo un puntito al derecho, así, que va a ser como tipo de borde también. Si cuentan acá, nos está sobrando 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntitos también, ¿ya? 13 sobramos acá y 13 allá. Hilera número 10, voltean su labor, pasan un punto de borde sin tejer y comienzan con los puntos al revés, ¿ya? Toda la hilera al revés. Hasta aquí sobran 13 puntos, 3, 6, 9, 10, 13, 13 puntos, voltean y voltean su labor. Hilera número 11, pasan un punto sin tejer, comienzan su motivo, las sisas mejor dicho, con ya así, una lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Una lazada y un punto al derecho. Aquí termina las sisas. La manga, 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sisa de nuevo. Una lazada, 3 puntos al derecho. Una lazada y un punto al derecho. Acá para la espalda 21 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Las sisas de nuevo, una lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Una lazada y un punto al derecho. Para la manga, 9 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De nuevo la sisa, una lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Una lazada y un punto al derecho. Un punto de borde que lo vamos a tejer también al derecho. ¿Ya? Y continuamos. Voltean su labor, disculpen. Hilera número 12, pasan un punto de borde sin tejer. Disculpen, un punto de borde sin tejer. Comienzan el motivo con toda la hilera al revés, toda la hilera.
Aquí el último punto que lo estamos llamando de borde, también lo tejemos al revés. Acá a la vista ya se está haciendo una separación, ¿no? También sería bueno que lo traten de juntar si es que quizás así enrollando el punto o así, pero a mí me gusta coserlo con la agujita, esta partecita, ¿no? Porque queda un huequito, ¿ya? Pero la terminación queda bien linda. Acá tienen que sobrar sus 13 puntos y voltean su labor. Hilera número 13, pasan un punto de borde sin tejer, de esta forma. Acá comienzan las sisas, mejor dicho, con una lazada, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada y un punto al derecho. Aquí terminan las sisas, las mangas, 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las sisas de nuevo, con una lazada, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Una lazada y un punto al derecho. Para la espalda, 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. De nuevo la sisa, una lazada, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, un punto al derecho, termina, comenzamos con la manga, 9 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La sisa de nuevo, una lazada, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada y un punto al derecho. Acá, el último punto de borde también lo tejemos al derecho. ¿Ya? Voltean su labor. Hilera número 14. Disculpen. Hilera número 14. Pasan un punto sin tejer y toda la hilera al revés. Aquí el último punto de borde también al revés. ¿Ya? Dejan sus 13 puntos y voltean su labor. Hilera número 15. Disculpen. Pasan un punto de borde sin tejer. Comienzan la sisa con una lazada. 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada y un punto al derecho. Termina, comenzamos la manguita con 9 puntos al derecho. 1, 2, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. La siguiente sisa, hacemos una lazada, 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, si se dan cuenta, vamos 1, 2, 3. Con esta lazada que vamos a hacer, ya son 4 huequitos que tenemos que tener en total. Y luego vamos a cambiar el motivo a la siguiente, ¿ya? Ya, hicimos nuestros 7 puntos al derecho, una lazada y un punto al derecho. Aquí termina la sisa, la espalda, comenzamos con 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, disculpen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Hacemos una lazada, 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada y un punto al derecho. Aquí termina la sisa, la manguita, 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De nuevo la sisa, hacemos una lazada, 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada, un punto al derecho y termina la sisa, el último punto de borde lo tejemos al derecho también. ¿Ya? Voltean su labor. Hilera número 16, pasan un punto de borde sin tejer y comienzan el motivo con toda la hilera al revés, todita. Aquí en la hilera número 16, ya no vamos a hacer como las anteriores hileras, que lo dejábamos acá y volteábamos, sino que vamos a continuar tejiendo al revés todos estos 13 puntos más, o sea, hasta el final. ¿Ya? Así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El último punto de borde, que este ya es de borde, al revés también. ¿Ya? Voltean su labor. Hilera número 17. Pasan un punto de borde sin tejer. Comienzan el motivo o el... Para que no se confundan, ¿ya? Pasan un punto de borde y 6 puntos que van a ser los de el orillo, ¿no? Donde van los botoncitos o así, ¿ya? 6 puntitos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos al derecho. Aquí es el delantero también. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá recuerdan que les dije que había un huequito
esto con la agujita lo vamos a perder. ¿Ya? Es que esto es necesario, porque esto está, va a ir más abajito y la espalda va a ir más arribita. Y tiene que ser algo perfecto, no tiene que ser los dos el mismo tamaño, derecho, derecho. ¿Ya? Ya. Aquí comenzamos, hicimos 7 puntos al derecho. Vamos a hacer la siguiente forma. Vamos a hacer, sigue las sisas con 4 puntos al revés. ¿Ya? 7 puntos al derecho y comenzamos con 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho, una lazada de esta forma y 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Así. Aquí vamos a hacer, aquí va a variar un poquito. Vamos a hacer nada más 10 puntos al derecho. No, disculpa. Estábamos haciendo, perdonen ya. 4 puntos al revés, una lazada, un punto al derecho, una lazada y 4 puntos al revés y un punto al derecho. ¿Ya? Que ahí termina la sisa. Las mangas, 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las sisas de nuevo, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho, una lazada y 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho y termina. Para la espalda, 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Para la sisa, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho y terminamos. Acá para la manga, 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La sisa de nuevo, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho. Una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Acá un punto al derecho. Y aquí lo que vamos a hacer en total son 8 puntos al derecho. Ya contando con este. Disculpe. 1. Comenzamos. ¿Ah? Aquí terminaba la sisa con un punto al derecho. Y de nuevo un punto al derecho de nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al derecho. 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y el último. Disculpen, acá nos estamos confundiendo. Ya, vamos. Aquí 3, 6. Son 7 puntos al derecho nada más, ya. No 8, son 7 puntos al derecho. Aquí termina la sisa con un punto al derecho y luego seguimos con 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5.
5 y 6. El último punto de borde al revés. Voltean su labor. Acá hilera número 18. Pasan un punto de borde sin tejer y comienzan con toda la hilera al revés. ¿Ya? Así. Toda la hilera. Aquí el último punto de borde también lo tejemos al revés. Voltean su labor. Hilera número 19. Pasan un punto de borde sin tejer. 6 puntos para el orillo. O como le llamen. 6 puntos al revés. 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí empieza la sisa con 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Aquí se dan cuenta que hemos hecho 1, 2, 3, 4 huequitos. ¿Ya? Esto también vamos a hacer de nuevo 4 hasta obtener 4 huequitos. Aquí un punto al derecho y termina la sisa. La manga 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 4 puntos al revés de la sisa. 2, 3 y 4. Una lazada, 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Una lazada y 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Acá. Un punto al derecho y termina. Para la espalda, 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Acá 4 puntos. La sisa comenzamos con 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Aquí un punto al derecho y termina. Para la manga, 9 puntos al derecho. ¿Ya? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Acá una lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Una lazada, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho. Aquí termina. El delantero, 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El orillo, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último punto de borde al revés. Voltean su labor. Hilera número 20, pasan un punto de borde sin tejer y comienzan con toda la hilera al revés. El último punto de borde también al revés. Voltean su labor. Hilera número 21. Pasan un punto de borde sin tejer. Comienzan el orillo con 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos al derecho del delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí las sisas comenzamos con 4 puntos al revés. Vamos 2, 3 y 4. Una lazada, 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho y terminamos. Manga, 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La sisa de nuevo, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Acabamos 2, con esta ya serían 3. Una lazada y 4 puntos al revés. Tenemos que hacer 4 huequitos también de nuevo, ¿ya? 2, 3 y 4 y un punto al derecho. Para la espalda, 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. La sisa de nuevo. Una lazada, 4 puntos. Disculpen, lazada no, me estoy confundiendo. Acá terminamos los 21 puntos. 4 puntos al revés de la sisa. Vamos, 2, 3 y 4. Una lazada, 5 puntos al derecho. 1, 2, 3.
3, 4 y 5. Una lazada, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho y termina. 9 puntos de la manga al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La sisa, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho. El delantero son 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El orillo, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último punto de borde al revés. Voltean su labor. Hilera número 22, pasan un punto de borde sin tejer y toda la hilera al revés. Toda la hilera, así, al revés, todito. Aquí el último punto de borde lo tejemos al revés. Voltean su labor. Hilera número 23. Pasan un punto de borde sin tejer. El punto de orillo son 6 puntos al revés. 1. Disculpen. Acá nos estamos olvidando. Aquí nos olvidamos en el primero. Como no les hice el video completo, es un orillo ya. Lo arreglan ustedes o así, porque pasé de frente a la hilera número 9 y no les expliqué del orillo. Ustedes ponen el orillo al tamaño que ustedes quieran, a la distancia que ustedes quieran, ya a este lado o al otro lado. Ya, más acá vamos a hacer otro orillo. Ya, acá vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Delantero, 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La sisa, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Acá vamos 1, 2, 3 huequitos. Nos falta un hito nomás. Ya, vamos 4 puntos al revés, una lazada, 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho y terminamos. Para manga, 9 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí, la sisa siguiente, 4 puntos al revés. 1, 2, 3, 4. Una lazada, 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada. 4 puntos al revés, 1, 2, 3.
3 y 4. Un punto al derecho y terminamos. Para la espalda 21 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Les dije, ¿no?, que era la hilera número 23. Por si acaso. Ya. Después de los 7, una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Aquí un punto al derecho. Aquí terminamos la sisa con un punto al derecho. Para las mangas son 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La sisa de nuevo, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, no, disculpen, 4 puntos nada más y un punto al derecho. Aquí el delantero, 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El orillo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto de borde al revés. Como les expliqué antes, el orillo, hay veces me gusta abrirlo nada más, así, y meter botones pequeños. ¿Ya? Pero también ustedes con un centímetro lo pueden hacer. Por decir, acá pueden hacer aquícito un huequito, acá una distancia de 5 centímetros otro huequito y así sucesivamente, como ustedes mejor prefieran, a la distancia que ustedes prefieran. Para que hagan su orillo, es por decir, acá en estos 6 tejerían, pasan un punto de borde, 2 puntos al revés y 2 puntos juntos al revés, juntos, una lazada y recién los 2 puntos al revés harían su orillo. Ya la lazada va a hacer que se haga un huequito para que hagan su el hoyito, ¿no?, como le llamen mejor. Voltean su labor. Hilera número 24, pasan un punto de borde sin tejer y toda la hilera al revés, toda la hilera, no importa si son puntos al derecho, todo al revés. Voltean su labor. Ya, hilera número 25.
van a pasar, yo lo voy a hacer contando indistintamente para no confundirme. Pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el orillo con 6 puntos, al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá el delantero nos tocaba 7 puntos al derecho, yo lo voy a contar así, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Acá vamos a aumentar 4 puntos también al derecho. Por eso le digo indistintamente para no confundirme. Voy a contar 7 más 4, 7 puntos al derecho más 4 puntos al derecho. Porque cada vez que hacemos cada 4, 4, vamos a aumentar. Por decir 7 más 4 serían 11, ¿no? En el delantero. En las mangas vamos a aumentar, si eran 9, vamos a aumentar 4 a este costado y 4 a este lado. Ya, seguimos, ¿ah? Vamos, 7 puntos del delantero, de nuevo 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Ya, acá 4 puntos al revés, 1, esto ya es la sisa. Aquí ya esto ya se convierte en el delantero, hasta los 4. Hasta los 11 puntos del delantero. Acá la sisa, comenzamos con 4 puntos al revés. Vamos a repetir igualito que acá. 3 y 4. Es igualito. Lazada, un punto al derecho, una lazada y 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Acá ya no vamos a contar el un puntito que contábamos, un punto al derecho después de estos 4, para que no se confundan. Vamos a contar así, mejor dicho, ¿ya? ¿Cómo les explico para que me entiendan mejor? Repetimos lo que tejimos acá abajo. 4 puntos al revés, una lazada, un punto al derecho, una lazada y 4 puntos al revés. Acá vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Aquí más un punto que era de acá, un punto que ya 4 más 22 puntos, mejor dicho, ¿ya? Para que no se confunda, solo quiero que me entiendan. Ya vamos a seguir mejor, ¿ya? 4 más 22 puntos, vamos, 1, 2, 3, estamos en la manga. 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 puntos, ¿ya? Más 4 de acá, acá de nuevo, 4 puntos al derecho, ya para no hacerles bola, vamos a hacer 18 puntos en la manga, 18 puntos en la manga. ¿Ya? Para no traumarles tanto, porque creo que les he complicado más. De nuevo, comenzamos la sisa con 4 puntos al revés. 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, 4 puntos al revés. 2, 3 y 4. Acá vamos a tejer en total 30 puntos en la espalda, al derecho. ¿Ya? Sí, 30 puntos al derecho. Termina la sisa y comenzamos la espalda. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 30 para la espalda. ¿Ya? Acá comenzamos de nuevo la sisa con 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho, una lazada y 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4.
Acá para la manga nos toca hacer 18 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ve? Comienzan la sisa de nuevo con 4 puntos al revés. Vamos, 2, 3 y 4. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Para el delantero nos toca hacer 7, 12 puntos al derecho, 12 para el delantero, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último punto de borde al revés. Aquí la hilera número 26, como se presenta. Van a repetir lo de abajo. Ahorita les voy a explicar un poco más. Acá les voy a explicar algo. Es así como ha quedado. No sé si logran ver bien. Quizás digan, ¿por qué está tan chiquito? ¿Qué vas a hacer? Acá pienso hacer una faldita. Una faldita aparte. Que va a ser un vestidito. Y la manga lo dejé manga cortita, ¿ya? Pero vamos a lo que iba, a lo que estábamos. Nos quedamos aquí, si se dan cuenta. Tejimos un hito y acá ya estábamos matando para hacer puntos al derecho. Y estábamos comenzando el segundo motivo así. Hicimos un hito nada más. Estábamos comenzando para el segundo. ¿Ya? Aquí nos quedamos, en esta parte de acá. Me enfoca bien la cámara. Aquí. ¿Ya? Aquí les voy a dictar para que se guíen mejor. ¿Ya? Aquí hicimos, ahorita lo que acabamos de tejer, hicimos un punto de borde, 6 puntos, 6 puntos de orillo, 11 puntos de acá hasta acá, 11 puntos al derecho, la sisa, luego la manga, hicimos 18 puntos al derecho. Luego la sisa, luego 30 puntos al derecho, que es la espalda. Luego de nuevo la sisa, luego hicimos 18 puntos para la manga, de nuevo la sisa. Aquí para el delantero es 12 puntos, de aquí a aquí son 12 puntos al derecho, no 11. Aquí es 11 y aquí 12 puntos al derecho. Luego 6 puntos al revés, ¿ya? Y eso van a repetir. Les vuelvo a repetir: 11 para el delantero, 18 para la manga, 30 para la espalda, 18 para la otra manga y 12 derechos para el otro delantero. ¿Ya? Van a hacer hasta aquí. ¿Ve? Estos 4 de acá, igualito que hicimos acá, hasta aquí. Cuando llegan acá y tienen ya su 1, 2, 3, 4, ¿no? Sus 4 huequitos, van a aumentar 4 puntos más. O sea, eso quiere decir que el delantero que era 11 va a ser 15. Este delantero de acá a acá va a ser 15, ya no va a ser 11, sino 15 puntos al derecho. Tejemos nuestra sisa y a la manga no vamos a aumentar 4, sino vamos a aumentar 8. Si ya era 18, aumentamos, serían 26 puntos. ¿Ya? Más 8. 18 más 8, 26 puntos. Para la espalda, si eran ya 30, vamos a aumentar 8 más, serían 38. Así. 38 puntos. Ya no va a ser 30, sino 38, porque estamos aumentando 4 acá y 4 acá. Serían 38. Para la otra manga, hacemos nuestra sisa
y de nuevo 26 puntos, porque vamos a aumentar 8 puntos. De 18 aumentamos 8, ¿ya? Cada vez que lleguen 4 huequitos aumentan, pues. Si es 30 en la espalda, van a aumentar 8, ¿no? A la próxima van a aumentar 8. 8, 8, según las cuantas veces. Solo en el delantero se aumenta 4 porque solo estamos haciendo un hito. En el otro delantero también solo 4 porque estamos haciendo 1. ¿Ya? Acá no hay nada, pues. En las mangas sí, ¿ve? Cuando ponemos las manguitas, aquí hay 4 y hay 4 que aumenta. De nuevo acá bajito 4 y 4. Así van aumentando y van haciendo crecer. La sisa es lo mismo. Yo en total hice 1, 2, 3 y 4. Y acá ya maté mis puntos. Me da una talla exacta para mi hijita, ¿no? Que estoy haciendo más o menos para su talla de ella. Y acá ya voy a continuar. Si las que desean, dejen like en el video y comenten si quieren también que sube el video tutorial de cómo es el final de este vestidito. Ya, aquí solo el video se trata de la sisa, nada más. Cuídense y hasta un próximo video.